Este jueves la borrasca Celia deja los últimos coletazos en el este peninsular. En el mapa de superficie vemos como el viento del noreste se canaliza entre las bajas presiones al norte de Argelia y el anticiclón de las Islas Británicas, un viento húmedo que intensificará las precipitaciones en el Mediterráneo central. Este jueves por la tarde se esperan lluvias intensas en la Comunidad Valenciana, se pueden recoger más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en Valencia y en Alicante, también acumulaciones importantes en Guipúzcoa y en Navarra, en Murcia, en Albacete y también en Almería. Y ya durante la jornada del viernes continuará lloviendo, pero con menor intensidad. Este jueves por la tarde tenemos estos avisos por lluvias intensas, pero también por fuerte viento y oleaje. Pueden consultar los avisos actualizados en nuestra página web. Y en el Meteosat vemos cielos cubiertos en la península de Baleares con abundante nubosidad y también polvo en suspensión que ya se va retirando de nuestro país, algunos intervalos de nubes en el norte de Canarias. El jueves por la tarde, precipitaciones en puntos del norte y del área mediterránea, más intensas en la Comunidad Valenciana, poco nuboso en el oeste peninsular, algunas lluvias al norte de las Islas Canarias, rachas de viento de más de 70 u 80 kilómetros por hora en la Comunidad Valenciana, Murcia y en Albacete, además fuerte oleaje en Galicia, el resto del Cantábrico y también en el Mediterráneo. Las temperaturas bajan el jueves en la mitad norte y en Baleares, suben en el suroeste peninsular. Y en cuanto a las temperaturas máximas, 9 grados centígrados en Soria. El viernes por la mañana tendremos esas precipitaciones en el área mediterránea y en Baleares, más intensas en la Comunidad Valenciana y en Melilla, más débiles en el Cantábrico Oriental, el Alto Ebro y también en el Pirineo. Ya por la tarde irán a menos las precipitaciones en el norte y en el este, se formará nubosidad de evolución en el interior que puede dejar algún chubasco en el sistema central. Las temperaturas el viernes suben en amplias zonas de nuestro país. En cuanto a las temperaturas máximas, 19 grados en Ourense. Y esto es todo. Si desean más información, ya saben, pueden consultar nuestra página web.